El gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, participó el pasado sábado 29 de agosto en el acto virtual de inicio de la obra del proyecto Optimización de la Prestación del Servicio de Aseo en el municipio de Quibdó, además de la entrega formal de viviendas al municipio de Unión Panamericana, en el marco de la jornada de resultados del Ministerio de Vivienda y Territorio, presidida por el ministro Jonathan Tibal Malagón González. Por eso quisiera, Clara, que le diéramos la palabra al señor gobernador y al señor alcalde para que nos regalen una reflexión de lo que significa este inicio de obra desde el punto de vista del bienestar social para los habitantes del departamento. Gobernador Ariel Palacios, tiene usted la palabra. El anuncio hoy nos satisface mucho porque vemos que no solamente tiene que ver con todo el proceso de disposición final de los residuos sólidos, sino también en la recolección. Nosotros aquí en el departamento del Chocó básicamente contamos con unos vehículos muy escasos y vemos que en este proyecto se están adquiriendo unos vehículos suficientes para que toda la ciudad sea cubierta con este servicio que la verdad es que la ciudad lo requiere. Adicional a eso, quiero que comentarles pues, el otro anuncio de la entrega de las viviendas gratuitas que se van a hacer en el municipio de Unión Panamericana. La verdad que es para nosotros grato saber que alrededor de 200 familias del departamento del Chocó van a tener vivienda nueva donde van a vivir en unas condiciones dignas. En ese respecto, pues nos toca a él, a nosotros y a todos los que hacemos parte del Estado, del gobierno, seguir trabajando frente a la situación y sobre todo en el déficit que tiene el Departamento del Chocó de Vivienda. Por su parte, el ministro aplaudió el empeño que le ha puesto el gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, a su administración desde su regreso. Gracias, querido gobernador. Si algo he visto yo desde su llegada al cargo más importante del departamento, es esa disposición a hacer equipo y trabajar en conjunto para sacar adelante buena parte de estas promesas que están plasmadas en su plan de desarrollo y que nos van a servir para pagar deudas históricas que usted bien señala en su intervención.